No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Soy Emilio García, trabajo en comunicación y divulgación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hola, yo soy Manuel González y soy el empleado de Emilio en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Empleado, noche yo. ¿Ya empezamos? Bueno, pues yo soy Natalia Ruiz Hermanovich y trabajo en comunicación científica en el Instituto de Física Fundamental del CSIC. Bueno, como veis, estamos los tres confinados, como debe ser, en casa. Los tenéis que quedar en casa, ya lo sabéis. Y bueno, desde el lunes, pues hemos, en esta fiebre que estamos teniendo todos de sacar recursos y material, porque parece que no hay tiempo ahora, y al revés, tenemos menos tiempo casi, pues desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía hemos ido sacando desde el lunes, pues cosas que hemos hecho en divulgación. Y este viernes, pues os queríamos dar una sorpresa y, bueno, pues poneros delante un proyecto que ha sido, pues yo creo que de los proyectos más bonitos que en concreto nosotros tres hemos hecho. Toda esta historia empieza hace unos años, Manu, no, nunca me acuerdo el año, el 2000 algo, no sé. 2015, creo que fue. 2015. Nos llama a Manu y a mí una estudiante de doctorado de Historia de España que está investigando y que, bueno, nos cuenta una historia súper rocambolesca, la historia más extraña y rocambolesca que yo he oído nunca, que es que en los años 80 encuentran un baúl, en el Pardo, en el palacio de Francisco Franco, con un contenido de lo más extraño y heterogéneo. Un abanico, un mantón de Manila, unos pases de un espectáculo artístico y una tesis doctoral. Una tesis doctoral en electromagnetismo, firmada en 1923 y que nos pone en la pista, durante cerca de un año de investigación, nos pone en la pista de uno de los personajes más bonitos, más misteriosos y más alucinantes que ha tenido nunca este país. Con esas mimbres y con el resultado de esa investigación decidimos hacer un documental, pero un documental un poquito especial. Eso es, en vez de hacer un documental al uso en el cual hablábamos de la vida de esta persona, de este personaje maravilloso, lo que hicimos fue contratar a unos actores profesionales, Nerea Cordero y Antonio Leiva, para recrear el proceso de investigación sobre la vida de esta mujer. Al mismo tiempo, hablamos con expertos en el campo de historia de la ciencia, historia de las mujeres, el magnetismo, etcétera, para que plasmaran su opinión sobre este personaje a lo largo de esta película, y nos atrevimos a recrear un momento de la historia de esta mujer que es maravillosa y se llamaba Agustina Ruiz Dupont. Entonces hemos recreado un momento, como creímos que fue un momento crucial en su vida. Y para encarnar a la gran Agustina contamos con una de las mejores actrices y divulgadoras científicas de este país, que es Natalia Ruiz Hermanovich. Muchas gracias por los halagos. En realidad, a mí Cobró una cuando pasta la tía, ¿sabéis? me... ¡Lo hago gratis! No, no es mentira. No, no lo hago gratis. No, sí lo hago gratis. Bueno, que quede el misterio. Casi gratis. En fin, la cuestión es que cuando a mí me llega la biografía de este personaje, me enamoro del personaje. Hacer una recreación de un momento de la historia tan importante y tan bonito y tan duro como fue el que le tocó vivir a este personaje. Pues podéis imaginaros que no fue tarea sencilla, sobre todo pues a la hora de contar determinados momentos que fueron pues, muy difíciles, tanto para la ciencia como para la mujer en aquella época. Aún así, claro, a mí solo me llega la biografía en aquel momento y no el guión total de la recreación de este momento histórico y sencillamente me quedé alucinada, alucinada y encantada de que estos dos personajes hubiesen contado conmigo para encarnar a Agustina. Así que eso, la película dura hora y media y es una película divertida, entrañable, tiene momentos de humor. Os recomendamos que la veáis hasta el final y que si os gusta, nos hagáis llegar vuestras opiniones vía FilmAffinity o IMDb o con el hashtag ElEnigmaAgustina. Y si sois profes, deciros que es un recurso didáctico muy bueno para las clases, porque se habla de muchas cosas, de historia de la ciencia en España, del papel de la mujer de la ciencia en España, de determinadas situaciones o momentos que ha vivido este país, y que ya está. A partir de ahora queda completamente libre en este link que tendréis por aquí en algún lado, para pinchar y ya está. De verdad, como dice Manu y como dice Nata, fue un proyecto precioso, que lo disfrutéis muchísimo porque hay mucho amor en esta película y cuando las cosas se hacen con amor, se notan. Así que ya está. Un besazo muy fuerte y que lo disfrutéis. ¡Y no salgáis, cabrones! ¡Hey! ¡No salgáis! ¡No!